¿Qué tal, amigos? El día de hoy se bebe porque tenemos dos deliciosas recetas con aguardiente antioqueño de Colombia para México. Nuestro primer trago va a ser un guaro tonic y para él vamos a ocupar un ingrediente muy especial y muy colombiano, el té de coca. Vamos a construir nuestra bebida dentro de una copa de gin. Nuestro ingrediente principal va a ser un sobrecito de té de hoja de coca, el cual nos va a dar energía para poder seguir la fiesta toda la noche. Vamos a poner nuestro sobrecito dentro de la copa. 1/11 de nuestro aguardiente antioqueño, que es el ingrediente principal de los guaros. De esta manera vamos a infusionar nuestro té. Y como un buen trago de la familia Tonic, vamos a agregar hielo, mucho hielo. Y como es un guaro tonic y nos va a mantener hidratados durante toda la noche, vamos a vertir agua tónica. Y para coronar nuestro trago y darle ese toque dulce, vamos a agregar granadina. Lo movemos para que se integre todo. Y para dar un pequeño toque cítrico y de contraste y a la vez decorativo, vamos a agregar limón. Y este delicioso garnish de cereza marrasquino con un toque de menta. Y tenemos un trago listo para seguir la rumba. Nuestro segundo trago va a ser igual de fresco, pero para él vamos a divertirnos con el shaker. Y por supuesto, nuestro ingrediente estrella es el aguardiente antioqueño y vamos a utilizar 1/11, que es la medida perfecta. ¡Guau, amigos! De verdad que el aguardiente antioqueño tiene un aroma espectacular. Nuestro siguiente ingrediente es el que le va a dar sabor a nuestro trago, que es un licor de menta. Vamos a agregar 2 onzas, porque además del sabor, esto es lo que le va a dar color y vida a nuestro guaro. Y ahora sí, amigos, a shakear a ritmo de cumbia. Y el momento indicado para dejar de shakear es cuando nuestro shaker toma este aspecto frozen. Y ahora sí, amigos, llegó el momento de servirlo. Y como bien saben, en este canal amamos los old fashion y esta no es la excepción. Vamos a decorarlo con un garnish de limón y menta y vamos a dejar que los aceites de limón impregnen nuestro trago. Amigos, no olviden suscribirse y darle like. Ahora sí, hemos llegado al momento de oro del video, a probar nuestros guaros. Vamos a comenzar con nuestro guaro tonic con infusión de coca, el cual me parece que es un trago muy novedoso y energético al mismo tiempo. ¡Salud, amigos! No cabe duda que el agua tónica le da un giro muy diferente al aguardiente antioqueño, lo vuelve más sutil, es muy diferente a la primera receta que hicimos aquí en el canal, nos regala además un trago muy fresco, nos va a servir para estar hidratándonos durante una buena parte de la noche. Ahora es el turno de nuestro guaro de menta. ¡Salud, amigos! El sabor del guaro de menta
es mucho más clásico, me recuerda más a un digestivo y es el acompañamiento ideal para una de esas interminables y deliciosas bandejas paisa. Yo me quedo con estos deliciosos tragos y los invito a que los preparen en casa.